Noticias de hoy Ecuador 16 de noviembre 2018, barra vertical acusan a expresidente ecuatoriano Correa de responsabilidad en persecuciones políticas. El presidente de la Mesa por la Verdad y la Justicia perseguidos políticos nunca más de Ecuador, Paul Jacome afirmó que el expresidente Rafael Correa, 2007-2017, tiene responsabilidad en los casos de persecución política de la última década. Todos los casos nos han arrojado un responsable común, es Rafael Correa Delgado, dijo Jacob en conferencia de prensa, al término de la jornada de audiencias públicas impulsadas por la Mesa, creada por el Consejo de la Judicatura de Ecuador, órgano administrativo de la función judicial. La vocal de la mesa, Angélica Porras, dijo en la misma conferencia de prensa que entre las irregularidades se evidenció la existencia de una serie de violaciones al debido proceso, calificación tardía de flagrancias, detenciones ilegales y arbitrarias sin orden judicial, cambio injustificado de jueces, de fiscales y de audiencias, múltiples procesos judiciales sobre un mismo caso, excesiva rapidez en los procesos y sanciones pecuniarias muy altas. La vocal sostuvo que a las autoridades del gobierno anterior solo les bastaba enviar un mensaje al sistema judicial para que éste responda con un juicio o con la detención de los opositores del régimen. Hasta el 28 de octubre pasado, se registraron 1.435 fichas ingresadas a través del sistema que el Consejo de la Judicatura habilitó para que los ciudadanos presenten sus denuncias de persecución política. El Consejo de la Judicatura se encuentra tabulando los datos para identificar los casos que, efectivamente, corresponden a persecución política y que serán objeto de análisis de la mesa. El informe preliminar de la mesa por la verdad y la justicia se presentará el 10 de diciembre, y a finales del mismo mes estará listo el documento definitivo. Rafael Correa habla de la renuncia de Paul Pérez Reina a la Fiscalía. Correa utilizó sus redes sociales para referirse a la renuncia de Paul Pérez Reina. Seguramente lo premiaron, puestito en el exterior. Hoy, 15 de noviembre de 2018, el expresidente Rafael Correa habló de la renuncia de Paul Pérez Reina a la Fiscalía. Quien fuera el fiscal encargado dejó la entidad por aceptar una propuesta de formar parte de una organización de lucha contra el narcotráfico. A través de su cuenta de Twitter, Correa señaló a Pérez Reina de perseguirlo, pues él estuvo al frente de algunos sonados procesos judiciales como el establecido en contra del expresidente, por el secuestro de Fernando Valda. También opinó sobre el nuevo cargo que desempeñaría Pérez Reina en dicha organización. Seguramente lo premiaron, compuestito en el exterior, punto no tendrá dónde esconderse. se demostrará el fraude procesal en caso Valda, y cómo se encubrieron sus delitos, todavía espero que encuentre mis cuentas secretas, sentenció Correa sobre Pérez Reina. La Fiscalía General del Estado aclaró ayer que la renuncia de Pérez Reina no se debe a motivos personales ni familiares, sino institucionales los que llevaron a presentar su renuncia. Sin embargo, César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, dijo que la renuncia de Pérez fue por motivos personales. Paul Pérez Reina, era fiscal de la provincia del Carchi, y fue designado por el CPC transitorio el pasado 2 de mayo de 2018, en reemplazo de Carlos Bacamancheno, quien fue censurado por parte de la Asamblea, a fines de abril. Renuncia Fiscal General Interino en Ecuador. El fiscal general interino ecuatoriano Paul Pérez, quien adelantó sonadas investigaciones contra el expresidente Rafael Correa y funcionarios de su gobierno, renunció el miércoles tras seis meses en El fiscal general interino ecuatoriano Paul Pérez, quien adelantó sonadas investigaciones contra el expresidente Rafael Correa y funcionarios de su gobierno, renunció el miércoles tras seis meses en el cargo aduciendo razones personales. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio Julio César Trujillo, organismo nominador de ese cargo, aseguró que la próxima semana nombrarán a un fiscal general definitivo, en tanto que la fiscal subrogante Ruth Palacios reemplazará a Pérez hasta que se nombre un titular, posiblemente la próxima semana. Bajo el mando de Pérez, se logró el enjuiciamiento de Correa. 2007-2017, a quien el fiscal acusó de ordenar el secuestro de un asambleísta opositor y abrió una investigación por la arbitraria disposición de fondos públicos por parte del ex secretario nacional de comunicación Fernando Alvarado, uno de los hombres más cercanos de Correa. Ex-custodio de la esposa de Correa reaparece y dice que tiene información del caso Gabela. El excapitán de la Fuerza Aérea y ex-custodio de la esposa del expresidente Rafael Correa, Diego Peña Herrera, reapareció este 15 de noviembre del 2018 y habló del asesinato del general Jorge Gabela y de las compras realizadas para esta fuerza militar. En una entrevista telefónica con Radio Sucesos, el ex-capitán también aseguró que no se recomendó la compra de los helicópteros Drug y señaló que se debe investigar a las personas que hicieron el informe técnico que sugería la adquisición del equipamiento de las FF. En ese sentido, añadió que se debe investigar además la compra de los aviones Cheeta y de los radares chinos que fueron adquiridos por la institución aérea. Peña Herrera dijo que desde hace tres años reside en México y aseguró que tiene expedientes que podrían aportar a la investigación del caso Gabela y que está dispuesto a colaborar con la justicia. Además, el excapitán aseguró que no hubo un delito ni de delincuencia organizada o común en el crimen de Gabela. Lo que hubo fue un ocultamiento del poder político detrás del caso Gabela. Peña Herrera dijo que su salida de las FF obedeció a presiones desde el poder. Me incriminaron para sacarme del camino, dijo. La Justicia, otro frente para Norma Vallejo y Sofía Espín. El Fuero de Corte y la Inmunidad Parlamentaria abrieron una nueva controversia en la Asamblea, tras la destitución de las legisladoras Norma Vallejo, AAB, y la correísta Sofía Espín el martes 13 de noviembre del 2018. la primera por gestionar cargos públicos, y la segunda por su intromisión en el caso del secuestro al político Fernando Valda. Si se la quiere juzgar por eso, a Spin, tenemos que levantarle la inmunidad y eso ni siquiera debiera discutirse, anotó el parlamentario correísta Byron Valle, quien fue parte de la comisión que investigó a Spin y que votó en contra de la destitución. hace más de una semana atrás el juez nacional iván saquisela había pedido a la asamblea que se le retire la inmunidad valle subrayó ayer que el acto del que se le acusa fue antes de que dejara de ser asambleísta Además del proceso disciplinario que derivó en su salida de la legislatura, Espina afronta una investigación judicial por haber visitado a una testigo protegida en el caso Valda, quien la acusó de haberla presionado para que cambiara su versión a favor del expresidente Rafael Correa. Fue una visita enmarcada en la ley y en mi rol de mujer. No es delito y aquí no lo han podido demostrar. La historia los va a juzgar, sentenció Spin, en su última intervención, para defenderse ante el pleno de las acusaciones. Por otra parte, la ex legisladora oficialista Norma Vallejo. Quien también fue separada de su curul en la misma sesión, tiene una indagación pendiente en la fiscalía, a donde acudieron cuatro de sus excolaboradores para denunciarla por cobros indebidos. Una comisión multipartidista de la Asamblea determinó que Vallejo infringió la Ley Orgánica de la Función Legislativa al haber gestionado un cargo público para un exasesor. Algo de lo que ella dijo que no había pruebas. La legisladora Lourdes Cuesta, creo, quien forma parte de la Comisión de Justicia, consideró que al haber perdido su calidad de legisladoras, pierden también el fuero de corte, y con ello tampoco es necesario que el Pleno debata el tema de la inmunidad. Para el social cristiano Vicente Tallano, al Parlamento, lo que le corresponde es devolver la solicitud realizada por el juez en el caso de Spin. La señora es una ciudadana común y corriente, por lo tanto la investigación penal puede proseguir, señaló. Sin embargo, el jurista Santiago Guarderas cree que la Asamblea debe continuar con el trámite del requerimiento judicial, pues señaló que, según el Código Orgánico de la Función Judicial, la Corte Nacional mantiene la competencia por fuero sobre ellas. De hecho, en el artículo 169, se indica que el fuero personal comprende los actos y hechos de la funcionaria o del funcionario ocurridos o realizados en el desempeño de sus funciones, aun cuando al momento del proceso haya cesado en sus funciones. En consecuencia, agrega, los tribunales y juzgados conservarán su competencia para conocer de las causas que se hubieren iniciado contra las funcionarias, funcionarios o autoridades públicas que se sujetaban a fuero en los casos establecidos en la ley, aunque posteriormente hubieran cesado en el cargo, o éste hubiere sido suprimido. en lo que, si hay consenso al interior de la Asamblea, es en quienes deberán ocupar sus puestos. De acuerdo con el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como en caso de ausencia temporal o definitiva, en las sesiones del Pleno, las y los asambleístas principales serán reemplazados por sus suplentes. En el caso de Spin, se trata de Ronnie Aleaga, quien ya ha actuado en las sesiones de la Comisión de Desarrollo Económico, pues hace dos semanas Spin había salido del país para cumplir una agenda en Bolivia. Ayer 14 de noviembre, ella misma se encargó de felicitarlo a través de su cuenta de Twitter. cruel queda en buenas manos. Ronnie Alega, joven profesional, valiente y con muchas ganas de continuar la defensa de la patria. También es correísta, indicó la exasambleísta. Sin embargo, para seleccionar al reemplazo de Vallejo, se deberá tomar en cuenta el artículo 167 del Código de la Democracia. En caso de ausencia o imposibilidad de asistir los respectivos alternos de los asambleístas, abrir paréntesis. Cerrar paréntesis. La Secretaría del órgano respectivo convocará a aquellos candidatos principales que sigan en la lista en el orden de votación. Vallejo había asumido como asambleísta titular luego de que el año pasado renunciara el oficialista Miguel Carvajal para formar parte del gabinete de Lenín Moreno. Ella aseguró que se reincorporará a trabajar como auxiliar de enfermería, a lo que estuvo dedicada antes de incursionar en la política.